Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking. Y ya está, no iba a decir Sparking Zero, no, de Dragon Ball Sparking, Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Estamos completando la saga y en el canal secundario, que os vais a suscribir, lo sé, que tenéis en la descripción, jugaremos los juegos en directo todos juntos. Hoy toca la saga especial La Venganza de los Saiyans. Vamos a ver qué encontramos aquí, ¿vale? En esta saga, que pinta ser bastante bonita. Los Saiyans habían jurado lealtad al emperador cósmico Freezer. Sin embargo, planean una campaña para rebelarse con el propósito de derrotar a Freezer. Vale. Vale, es una campaña un poco diferente, es una historia alternativa, ¿no? Por así decirlo. Tengo que derrotar con Vegeta a Zarbon. Aquí creo que sí que podríamos llegar a conseguir alguna bola de dragón. Depende de cómo estén los niveles de poder. Depende de cómo estén los niveles de poder, podríamos hacer algo, ¿eh? Vamos a ver. El traje me gusta. Es el traje de la saga Saiyan. リーザ様に逆らって生きて帰れると思うなよ。散々こけにされた裏に、ここで晴らしてやる。少しばかり戦闘力を上げただけでいい気になるなよ、ベジータ。 Interesante conversación. Vale, me ha dado. Ah, tengo que estar cerca de él. Bola. Quita muy poco, ¿no? Vegeta, esa Vegeta carga muy, va muy lento. De hecho, quita más fuera del agua que dentro. Vale, pues tenemos una bola de dragón. Tenemos una bola de dragón que nunca viene mal, ¿eh, gente? We have a Dragon Ball. El episodio empieza bastante bien. Superado. Bola de 3 estrellas. Shashinku. Vitalidad más 5. Bien. Vale, vamos a Dodori ahora. Un 12%, ¿eh? O sea, la saga va a ser larguita. Llevamos un 12% de esta fantástica historia. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, tenemos ya a Dodoria, nos da igual. Cómete ese Garlic cojón. Vale. ¡Bola! A ver si voy a conseguir las 7 bolas de dragón aquí, ¿eh? En este episodio. Garlic cojón. Vale.
Ráfaga de voleo máximo. Muertísimo. Muertísimo. Vale, estamos eliminando a los soldados de Freezer. Supongo que aquí vendrán Guldo, las fuerzas especiales. Quedan dos bolas de dragón solamente, ¿Pueden venirse las fuerzas especiales? Uf. Zarbon hecho un sapo. Pues la cosita está complicadita, ¿eh? Vale, eso ya lo sabemos. No tiene un buen esquive. La ráfaga de boli creo que le quita. Le duele más. Me ha dado. Fuera. Vale, es hora de buscar las bolas de dragón. Bola. No. No quiero que me haga ningún finisher. Vale, se le ha ido. Perfecto. Muertísimo. Y otra bola de dragón. En este episodio conseguimos las bolas. En este episodio, gente, conseguimos las bolas. Eso me gusta. Eso me gusta, Vale, la primera bola, la Li Xing Ku, cuerpo mecánico. Vale, 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 Raditz contra Freezer. Luego nosotros somos un Saibaman. ¿Puede ser? ¿Que seamos un Saibaman, gente? Raditz contra Freezer va a ser complicado, Raditz contra Freezer va a ser bastante complicado. Uy, anatamos. ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Vamos a tope, No sé si voy a poder buscar la bola aquí, Espero que sí. Bola. Muy bien. No lo veo.
complicado, ¿eh? Está complicado, pero que se consigue, ¿eh, gente? Lo hemos conseguido y hemos conseguido la bola de dragón. ¡Qué bien! Lo malo será con el Cyberman, ya verás. Lo malo será con el Cyberman, gente. Con el Cyberman... Con el Cyberman vamos a sufrir, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a sufrir, pero se va a intentar. Vamos a ver qué nos dan aquí de deseos. Contraseña, Maestro Roshi, Tao Pai Pai, Gran Mono Vegeta. Maestro Roshi como personaje jugable. O sea, sin duda. Sin dudarlo. ¿Podemos continuar con la historia? Va a ser complicada esta, ¿eh? Va a ser complicada, gente. Pero complicada, complicada. Pero bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. La del Cyberman, ya verás. La del Cyberman, gente, ya verás. Tras derrotar a Freezer y recuperar su libertad, los Saiyans ocupan el lugar de Freezer y gobiernan el universo en su lugar. Incluso hoy los gritos de los inocentes resuenan en vano. Sí, no, no. Sí, eso está muy bien. El problema no es eso. El problema es que hay que enfrentarse más combates contra Freezer. Ese es el problema. A ver. Está al 50%. Vamos a ver. Cyberman. Voy primero a Vegeta. Voy primero a Vegeta, gente. Luego a Bardock. Y luego el Cyberman. A lo mejor no es tan complicado con el Cyberman. Pero es que no quiero ni perder el tiempo en pelear. Vale. Chate, ¿dónde estás? No le quito nada con el Garlic. Lo mejor que puedes hacer... ¿Me la ha lanzado? Pues que me quita un montón. Hola. Bueno, más o menos lo tengo, ¿eh? Bueno. No ha sido complicado ese. No ha sido complicado este, ¿eh? Hemos de admitir que complicado, complicado... no ha sido. Vamos a ver. Bola de dragón de 4 estrellas. El plan... ¿Me han dado una saga ya? Pero está al 62. Yo lo siento, gente, pero tengo que completarlo. Lo siento, gente, pero tengo que completar la saga. No puedo dejar una saga al 62%. Hay que completarla al 100%. O sea, sin duda, hay que completarla y me vais a apoyar segurísimo. ¿Pero por qué él empieza con 28.000 de vida y yo no? ¡Oye!
una, tú. Voy a quitarle vida, ¿vale? Ahora sí le puedo dar con la ráfaga de volei. No te voy a dejar ni vivir, Freezer. La spameada que te voy a meter va a ser brutal. Y ahora me voy yo tranquilamente. En busca de las Dragon Ball. ¿Que veo alguna? Perfecto. ¿Que no? No sé si en todos los mapas, en todas las estas, habían... Se lo ha parado. Vale, no vamos a hacer el tonto. ¡Bola! No me das ni de coña. Y yo sí que voy a darte con el ataque de velocidad. Y encima consigo una bola de dragón. Perfecto. Vale, me falta Nappa. Me falta Nappa, que es complicado también. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Vale. Voy a ir con el Saibaman primero, fijaos lo que os digo. Yo no sé qué pinta un Saibaman aquí, pero bueno. Oye, no vamos nosotros a cuestionar el poder de los Saibamanes. No, tío. Con un Saibaman, tío. Freezer derrotado por un Saibaman. Tope con el Saibaman, gente. A tope con el fucking Saibaman, tú. Bueno, porque le me estoy metiendo la spameada, padre. Yo lo entiendo también, ¿eh? Hola. No he podido coger la bola. No he podido coger la bola, pero le he pegado una paliza con el Saibaman. No me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Ataque por tres, bueno. Pues solo queda uno.
Nappa. Y con Nappa sí que puedo conseguir las bolas de dragón, creo, ¿eh? Con Nappa sí que puedo conseguir las bolas de dragón. Que sería emocionante cuanto menos. Te lo comes. Apenas le doy, Lo que pasa es que se levanta muy rápido, ¿no? O nosotros cargamos el ki muy lento. No. No lo quería parar. Otra vez. No me deja coger la bola, ¿eh? Me mata. Por querer coger la bola me mata, tío. Me ha spameado él también, ¿eh? No puedo coger la bola de dragón aquí. Tiene que ser en otras stages. No me puedo centrar aquí en coger las bolas de dragón porque pasa eso. Me quiero centrar. Lo tenía el combate encaminado y lo que pasa es que al final lo pierdes. No, las bolas de dragón no las puedo coger aquí. Estamos mal ya, ¿eh? Voy a hacer lo que tú me has hecho, Freezer. Voy a spamearte un poquito. Vale. Voy a spamearte. ¿Te gusta el spameo? ¿Te lo has parado? ¡Qué bien! ¡Párate esta! ¿Te lo has parado también? ¡Qué rico! ¡Párate esta! ¡También te lo has parado! Fuera. No puedo conseguir aquí la bola de dragón. Prefiero no conseguirla. Pero conseguir la saga, destrozar la saga. Ahora sí, conseguir la saga al 100%. Porque aquí hay complicaciones y hay otras sagas para conseguir las bolas de dragón. Tranquilos, porque hay otras sagas para conseguir las bolas de dragón. Ahora sí que tenemos la saga completada al 100%. Y bueno, en el siguiente episodio nos iremos a otra de las sagas nuevas especiales. Mira, tenemos la saga del androide genuino.
Plan de conquista, también. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada así especial tampoco, ¿no? Nos faltan tres sagas, gente, creo. Cuatro. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar, como siempre, la campanita. Es un placer estar con vosotros y acompañaros en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal, canal secundario oficial, Instant Gaming en la descripción, ¿vale? Para comprar juegos muy baratos. Gracias y hasta la próxima. Chao.